Aquest any presentem una novetat, ja que serà un dels membres del jurat o de la comissió de propostes qui anunciarà el guanyador en cada una de les categories. Per això, en primer lloc, demanaria la presència ara a l'escenari del membre del jurat, el senyor Gregorio Benítez, periodista i escriptor i veí de Castelldefels. També demanaria la presència a l'escenari de l'alcalde de Castelldefels, senyor Joan Sau, que lliurarà el premi. Sisplau. Bona tarda. El jurat decideix atorgar el Premi Ciutat de Castelldefels d'Acció Cívica a l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels. Hola, gracias por el premio. La verdad que como la agrupación estamos muy contentos por haberlo recibido. Cuando vimos la lista de candidatos que había la misma, vimos que estaba el Grupo Alga, que como podéis ver lleva ya más de 25 años trabajando. Mañana presenta una revista. Este año, hace poco, leía un libro de Ignacio Gamen precisamente sobre los sonetos de Shakespeare que él había, traducido en verso. Cuando veía que también estaba estábamos con Carmen Bercero, que es una mujer que ha hecho tantas cosas, como tanto sus hermanos como su hermano Francisco, que han hecho de todo, afortunadamente para el todo, y creo que eso es importante recordarlo. Creo que hoy no ha venido ella, lo cual lo lamento. La verdad es que, bueno, pensamos que este año iba a ser muy complicado, pero bueno, veo que afortunadamente nos equivocamos y que finalmente hemos obtenido ese premio. Como podéis ver, nos creamos hace ya también más de 20 años, desde entonces ha sido un largo viaje que como señalaba Cavafis en una de sus poesías, en su viaje a Ítaca, ha sido un viaje lleno de experiencias, lleno de conocimientos, ha sido un viaje largo, profundo y que la verdad para nosotros ha sido muy, muy, muy sabroso y estamos muy contentos de haberlo vivido. Y tengo que ser breve, primero porque me lo han pedido y segundo porque la cantidad de actividades que tiene la agrupación astronómica continúa. Esta noche tenemos a más de 40 niños de párvulo de 5 años que nos están esperando ahí arriba en Calgancho. Va a ser su bautismo de astronomía, va a ser la primera vez que miren por un telescopio a la Luna, bueno, está nublado, pero va a ser la primera vez que se decepcionen por mirando, intentando ver la astronomía, pero nos gustaría enseñarles a ellos desde la agrupación, nos gustaría enseñarles a ustedes una cosa que escribió Whiteman, también Walt Whiteman, el poeta norteamericano hace más de 100 años, en el que hablaba de que había que gozar con todo el universo, había que mirar siempre lo más lejos posible, y había que tratar de captar en nuestro interior todo lo maravilloso de ese cosmos sin límite que nos rodea. Y esto es todo. Muchas gracias y, en fin, agradecidísimo. Enhorabuena a la Agrupación Astronómica de Castelldefels. Passem ara en aquests 700...